Hola, hola, les saluda Ronald Mañuico y le doy la bienvenida nuevamente en este nuevo año 2015. Y en este video vamos a aprender a registrarnos y tener una cuenta en PayPal. En estos últimos meses el registro de PayPal ha cambiado mucho y vamos a aprender a realizarlo de una manera bastante sencilla. Entonces nos encontramos en la página de PayPal, www.paypal.com, accedemos. Y le damos clic donde dice registrarse. Y para los que ya tienen una cuenta de PayPal, por supuesto, en inicio de sesión. Entonces le damos clic en registrarse. Y en esta oportunidad, ahora vamos a ver que tenemos dos opciones. La primera opción es para los que quieren realizar solamente compras por internet, utilizando por supuesto la cuenta de PayPal. Y esta segunda opción es para los que quieren hacer prácticamente negocios por internet utilizando el sistema de PayPal, es decir, recibir pagos. Entonces, en esta oportunidad vamos a, vamos a escoger esta segunda opción, que es la de recibir pagos con PayPal, es decir, si nosotros deseamos vender productos por Internet usando PayPal. Entonces vamos a darle clic donde dice empiece ahora. Le damos clic. Y acá dice registrarse para abrir una cuenta empresas. Y que nos dice que debo hacer abrir una cuenta de empresas confirmar su correo electrónico y empezar hoy mismo son tres pasos que vamos a seguir y nos dirigimos o le damos clic donde dice abrir cuenta abrir nueva cuenta acá dice iniciar sesión no no queremos iniciar sesión porque todavía no tenemos nuestra cuenta entonces en abrir nueva cuenta acá me aparece su empresa está ubicada en por defecto me aparece eh, Perú porque yo estoy ubicado, yo estoy aquí en Perú. Y, y si queremos cambiar, por supuesto, de país, te, tenemos que dirigirnos al país donde nos encontremos. ¿no? En este caso yo estoy en Perú. Seleccionas, eh, seleccionar preferencia de idiomas, por supuesto, el idioma español. Y abrir nueva cuenta. Vamos a tener que rellenar estos campos para empezar nuestro registro. Acá dice tipo de empresa personal, sino de negocio sociedad sociedad anónima, pero vamos a escoger por supuesto la eh, tipo de empresa personal porque eh, si escogemos las las otras opciones pues nos van a pedir otros datos que prácticamente no eh, muchas veces no vamos a tener. Entonces escogemos tipo de empresa personal y acá vamos a escoger que dice nombre comercial y entonces vamos a colocar el nombre, un nombre comercial al cual queremos que nuestra empresa personal se llame. Puede ser incluso el nombre de su página web o un seudónimo o lo que sea. Eh, vamos a escoger, por ejemplo, el nombre RMS. Estoy escogiendo un nombre. Por ejemplo, hermanos. Ese va a ser mi nombre comercial. Y acá vamos a colocar nuestra dirección o la dirección donde se encuentra nuestra empresa. Vamos a colocar nuestra dirección verdadera. Por ejemplo, mi empresa. A ver, girón. Uno. Sí, Dios. Línea de dirección 2. Opcional, ¿no? Si en caso el. Tienen que agregar más en cuanto a la dirección. ¿no? Y no les alcanza acá, pueden seguir copiando acá. Ciudad donde se encuentra, yo me encuentro, por ejemplo, acá en la ciudad de eh, San Juan de. Mira, Flores. Estado, provincia, Lima. Código postal es el código eh, de cada ciudad. Si ustedes no conocen el código postal de su ciudad, simplemente se van hacia. El buscador Google y colocan acá, por ejemplo, yo voy a colocar código postal de San Juan de Miraflores, que es lo que aparece. Y acá aparece el código postal de Lima. Y voy a buscar entonces el código postal de. Acá está, código postal de San Juan de Miraflores. Es Lima 29. De la misma forma, ustedes van a colocar en el buscador Google código postal de la ciudad donde se encuentran y ahí de, definitivamente van a encontrar ahí el número o, el, o cómo es el código postal de su ciudad. Y es lo que van a colocar acá. Entonces, yo coloco Lima 29. País, me aparece Perú porque ya lo escogí. Luego, acá en divisa principal. Yo voy a dejarlo en dólar estadounidense. No voy a colocar otra opción porque el dólar estadounidense es la moneda que más se utiliza acá en Latinoamérica para hacer negocios por internet. Eso lo voy a dejar allí. Y acá donde dice categoría, vamos a escoger la categoría, el cual es. está nuestro producto que queremos vender. Tenemos bastantes categorías: deportes, educación. No, yo quiero vender productos digitales que son los cursos en vídeo y algunos otros productos todos son digitales puede ser educación o puede ser acá entretenimiento e información puede ser acá vamos a ver si hay otro que se acerca venta por menor servicios salud ropa religión negocios entre empresas mascotas libros no, creo que es acá en entretenimiento e información porque el mío está en información productos de información Subcategoría, vamos a ver qué escogemos acá: boletas, boletos de conciertos, no, DVDs, contenidos digitales. Esto es lo que voy a elegir porque lo que yo quiero vender son productos digitales, productos que se van a descargar a través de un servidor. Entonces, contenidos digitales y ese viene a ser la subcategoría. Luego acá nos dice que coloquemos la URL de la empresa, o sea, una nuestra página web, si es que por supuesto tenemos. Y acá dice que es opcional, por lo tanto no lo voy a colocar. Vamos a dejarlo allí nomás. Luego acá aparece información de contacto del propietario de la empresa, el nombre del, del propietario de la empresa. Y acá voy a colocar entonces el nombre del propietario de, de la empresa que va a ser John. Y por supuesto que tenemos que colocar nuestros datos reales. Nombre John Galvez Medina. Es el nombre del propietario de, de la empresa personal. Y acá la fecha de nacimiento. En este caso, John Galvez Medina nació el, en octubre, el 12 de octubre de 1980. Nacionalidad, por supuesto, Perú. Teléfono de trabajo. una extensión vamos a sacarlo allí nomás luego teléfono particular opcional y un teléfono móvil opcional no lo vamos a colocar luego acá dice dirección particular la misma que aparece eh, que, que la dirección de la empresa es decir la misma dirección que hemos colocado acá si ¿sí? queremos que, que esa misma dirección aparezca en la dirección donde nosotros vivimos, ¿no? entonces lo dejamos ahí si deseamos, si deseamos otra dirección colocar otra dirección simplemente le damos clic acá y colocamos nuestra segunda dirección, pero yo lo voy a colocar que la misma dirección sea de la empresa, sea la misma dirección donde vive eh, en este caso el propietario, y lo vamos a dejar allí y en continuar. Luego vamos a continuar con los datos, acá nos pide colocar un correo electrónico crear un inicio de sesión para una cuenta PayPal. O sea, este correo electrónico lo vamos a utilizar para iniciar, iniciar sesión en nuestra cuenta de PayPal. Entonces, el correo electrónico viene a ser. Vamos a escoger una contraseña que tenga como mínimo 8 caracteres, acá mismo dice, y ayuda para la contraseña nos pide que utilicemos una mezcla de minúscula y mayúscula y otros caracteres más. Yo voy a escoger 8 caracteres y acá voy a repetir. y listo acá me dice que es segura por qué porque he cogido una combinación de números letras entre minúscula y mayúscula y acá dice la pregunta de seguridad cómo se llamaba tu primera mascota cuál es el nombre del hospital en que nació son preguntas que en caso tú te olvides de, de o no puedes acceder a tu cuenta PayPal pues te van a hacer recordar a través de esta pregunta secreta por ejemplo yo voy a colocar ¿Dónde pasó su luna de miel? Voy a poner acá la respuesta. Acá hay otra pregunta de seguridad. ¿Cómo se llamaba su primera, su primer colegio? O su primera mascota. Luego acá nos pide colocar. este código que aparece. El captcha y acá dice FH. Vamos a colocar. Incluso acá nos da una opción de escuchar el código. Voy a cerrar porque no quiero usar esa opción. De frente pongo FHSD y le doy clic donde dice. Al hacer clic en aceptar y continuar, acepto los términos del contrato. Le doy clic aquí. Y le doy en aceptar y continuar, ya para concluir con el registro. Y listo que nos aparece asociar tarjeta de débito o crédito. Luego dice, puede asociar una tarjeta de débito o crédito a su cuenta PayPal ahora o más adelante en esta oportunidad lo vamos a hacer ya posteriormente vamos a dejarlo allí nomás pero es muy necesario verificar su cuenta a través de una tarjeta de débito en una de crédito en mi caso yo me encuentro acá en Perú y acá lo más recomendable es hacerlo con una tarjeta de, de débito de Interbank Visa por supuesto y para qué tenemos que verificarlo porque si nosotros comenzamos a hacer negocio por internet comenzamos a vender productos por internet vamos a recibir pagos y a la hora si nosotros deseamos ya retirar nuestro dinero pues si no lo tenemos verificado y asociado con ningún banco no lo vamos a poder retirar el dinero por eso es muy fundamental verificar nuestra cuenta de paypal y por supuesto también una cuenta verificada da seguridad y confianza a los compradores que nos van a depositar el dinero. Entonces en este caso si nosotros tuviéramos en este momento una tarjeta, seleccionamos la tarjeta ya sea Visa, Mastercard, America Express o lo, lo que tuviéramos, si desean tenerlo sin verificar, pues podrán hacerlo y se le da clic solamente donde dice cancelar y ya posteriormente eh, se puede ir verificando cuando ya tengamos nuestra tarjeta de... Una tarjeta de crédito débito para poder asociarlo en este caso. Si ustedes tienen ya una tarjeta de débito o crédito, pues simplemente eh, se le da clic a cada tipo de tarjeta, ya sea una visa, mastercard, american Express o Discover. Por ejemplo, vamos a colocar en Visa. Y acá número de tarjeta, número de tarjeta viene a ser esta de acá, que aparece en la parte frontal. Son eh, 16 dígitos. Que eso es lo que se va a colocar. En esta parte de acá, vamos a colocar unos al azar. 16 dígitos. Y acá, fecha de vencimiento es esta fecha que aparece acá. Por ejemplo, acá dice vence 2.10, o sea, eh, febrero 2010. Bueno, eso es una tarjeta ya antigua. Nos encontramos en 2015. Y acá es lo que vamos a colocar la fecha de vencimiento. Vamos a, vamos a suponer que la fecha sea. Que aparezca ahí en la parte frontal 3 del 2018, entonces colocamos 2018. ¿no? Entonces, acá puede aparecer así: 318. Entonces, acá vamos a colocar marzo o 3 2018, fecha de vencimiento, y acá número de verificación de tarjeta. Acá vamos a colocar los tres dígitos que aparece en el reverso de su tarjeta, justamente este viene a ser los tres dígitos. ustedes Voltean su tarjeta y van a ver que en esta parte central derecha hay tres dígitos. Algunos son de cuatro dígitos, también pueden colocar o de tres dígitos. Acá mismo dice los últimos tres dígitos en el reverso de su tarjeta. Ya que dice en América Express son de cuatro dígitos que aparecen en el reverso de la tarjeta. ¿no? En este caso, Visa son de tres dígitos y acá se va a colocar. Vamos a suponer que termina en 745 y se va a colocar esos dígitos allí. Es muy importante porque si no, no nos va a Permitir completar el, esto de asociar la tarjeta con nuestra cuenta de PayPal. Una vez que hemos colocado los, nuestra información de nuestra tarjeta, acá dice dirección de facturación y vamos a dejarla en la misma dirección que nosotros hemos colocado al registro de PayPal. Y le damos clic donde dice asociar tarjeta. En este momento, si le doy clic, pues simplemente no va a pasar porque este hemos colocado datos falsos que no corresponden. Pero si son datos reales, simplemente le dan clic aquí y qué es lo que va a suceder eh, de su cuenta, de su tarjeta o de su cuenta bancaria, pues le van a restar un dólar 95 y ese dólar 95 posteriormente le van a transferir a su cuenta de PayPal. Entonces, una vez que le resten de su cuenta, de su estado de cuenta del, del banco, un dólar 95. Vamos a esperar unos 3, 4 o 5 días para que nos llegue en nuestro estado de cuenta del banco, por supuesto, un código, un código de PayPal. Ese código, ese código que nos envían a nuestro estado de cuenta, vamos a colocarlo accediendo a nuestra cuenta de PayPal. Y hay un lugar donde aparece colocar aquí el código y es ahí donde vamos a colocar para poder culminar con la verificación. En este caso, si ustedes no quieren verificarlo en este momento, simplemente le. Vamos a dejarlo tal cual estaba y le damos en cancelar. Si ustedes no quieren verificarlo en este momento, se le da en cancelar. Y me parece esta esta ventana, esta página donde dice registro de cuenta cuentas empresas. Gracias, ya casi ha terminado. Entonces acá lo que tenemos que hacer es eh, confirmar nuestra dirección de correo electrónico. Para ello tenemos que dirigirnos hacia nuestro correo electrónico. Acá mismo dice para completar el registro confirme su dirección de correo electrónico. Accede a su cuenta de correo, haga clic en el vínculo. Vamos a ingresar al... Efectivamente, acá dice, es hora de que confirme su correo electrónico. Vamos a darle clic. Es hora de que confirme su correo electrónico nuevamente y confirmar correo electrónico. Acá dice, para activar su cuenta, empresa PayPal debe confirmar su correo electrónico. Haga clic en confirmar correo electrónico. Vamos a darle clic aquí. Y acá nos pide que coloquemos la contraseña. Ingrese su contraseña de PayPal para confirmar la dirección de correo electrónico. Entonces acá tenemos que colocar nuestra contraseña ya que hemos, hemos creado para nuestra cuenta de PayPal. Y le damos en iniciar sesión. Y efectivamente acá ya está creada nuestra cuenta de Paypal y por supuesto todavía no está verificada. Acá tenemos la opción de poder verificar. Acá dice nombre de empresa, acá está el nombre de la empresa que yo le di. Estado cuenta no verificada. Y podemos darle clic para, para empezar a verificarlo como ya se los he mencionado a través de una tarjeta de crédito o débito. O también a partir de acá. Acá dice asociar y confirmar mi tarjeta de débito o crédito. Para poder verificar nuestra cuenta de Paypal, vamos a darle clic a que lo que aparece, y efectivamente aparece de la misma forma como ya lo hemos visto, donde tenemos que colocar acá el tipo de tarjeta, el número de tarjeta, la fecha de vencimiento, el código, etcétera, para empezar allá a tener nuestra cuenta verificada. Vamos a darle atrás. Y entonces, pues aquí termina lo que es el registro para poder obtener una cuenta de PayPal y empezar a hacer negocios por Internet vendiendo nuestros productos. A partir de este momento ya podemos recibir pagos, no importa que no esté verificada nuestra cuenta, ya podemos recibir pagos desde cualquier persona que tenga también una cuenta de PayPal y nos envía dinero. Bueno, y para culminar, solamente quiero mencionar de, de tener una cuenta de PayPal. Es muy necesario y fundamental en estos tiempos ya sea para comprar productos a cualquier parte del mundo y por supuesto para realizar negocios por internet vendiendo nuestros productos. Porque eh, Paypal es una de las plataformas de pago más conocida de nuestro medio y por supuesto más segura, donde pues eh, difícilmente una persona que quiere comprar un producto puede ser estafado porque Paypal toma medidas para proteger tanto al comprador como al vendedor. Es decir, es muy seguro de usarlo. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí y nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias.